Luego de un largo recorrido, hemos llegado a Stonehenge, un patrimonio de la humanidad declarado así por la UNESCO y que desde 1978 no permite el acceso a las personas a esta zona, dado que es un monumento antiquísimo. Data de los años 3000 a 2000 antes de Cristo. Tomó 1000 años construirlo. Tiene, por supuesto, distintas etapas y también muchas explicaciones que aquí les vamos a presentar. Recibiendo más de 1 millón de visitantes al año, Stonehenge es uno de los sitios más emblemáticos del Reino Unido. Este monumento megalítico fue construido a lo largo de 1000 años entre los 2000 y 3000 antes de Cristo. Sin embargo, existen descubrimientos arqueológicos que indican que los primeros fosos datan del año 8000 antes de Cristo. El nombre Stonehenge proviene de la unión de las palabras en inglés stone, piedra, y henge, monumento de piedra rodeado de un talud y un foso. Hay quienes hablan de que pudiera ser una especie de calendario o un sitio donde se celebraran los cambios de estaciones, particularmente el solsticio de verano y también el de invierno. Esta última hipótesis está respaldada por el análisis de las construcciones, mismas que estaban alineadas de manera que, durante el solsticio de verano, el sol salía atravesando uno de los ejes de la construcción y se ponía atravesando el otro. La majestuosidad de Stonehenge se acrecienta si tomamos en cuenta que, al igual que algunas de las más importantes obras de arte en la historia, esta construcción prehistórica sigue la proporción áurea. Las piedras más pequeñas que se encuentran al interior de Stonehenge llegan a pesar hasta 3 toneladas. Se les conoce como piedras azules y fueron traídas desde el suroeste de Gales, a 200 kilómetros de aquí. Las piedras más grandes pueden llegar a medir hasta 7 metros, más 2 metros y medio que se encuentran dentro de la tierra y se trajeron de las montañas de Marlborough, a 30 kilómetros de aquí. Imagínense ustedes lo que fue trasladar esas piedras con herramientas muy rudimentarias y un nivel de organización complejísimo, porque había personas que tenían que organizarse para conseguir comida mientras otros estaban trabajando en la obra y otros tantos talando árboles para generar los rodillos que pudieran traer las piedras hasta acá. Esto es verdaderamente impresionante. El misterio que rodea Stonehenge seguirá existiendo durante muchísimo tiempo. Más aún, si tomamos en cuenta que únicamente se ha podido excavar la mitad de la totalidad de este monumento, aunque seguramente habrá muchas respuestas más en torno a estos, nuestros antepasados, que permanecerán enmudecidas como estas imponentes piedras.